Where did they get the link for the Yeah, like how it is are they getting it from us? Miembro de la Junta. Dos hombres apostados con cada miembro de la Junta. Oh, yeah, I'm fine. Yeah, you're good. Yeah, thank you. Cool. Vamos aquí a regresar a sesión. Esto, después de las 10 de la mañana tenemos audiencias de resolución de distribución. Tenemos tres bienes de administración en el County Council. El artículo 6.1, conectar la audiencia para el 2021, distribución de distritos, discutir cosas que asuntos y el proceso. Como común, vamos a comenzar con nuestra presentación del county, del personaje del county y preguntas de los miembros. Vamos a ir a audiencia, a abrirle la audiencia sus cuestiones y información que puedan dar y venir al personaje para más discusión. Voy a dar el tiempo a Mac, voy a introducir el artículo. Buenos días, Pete. Presidente, director de la administración, esta junta se está viendo el personaje en YouTube, informate dirigido por lo de COVID-19, nomás son 20 gente pueden estar aquí en la junta. Si se pasa de 20 personas y se puede ir por internet, pero la gente es que quieren hacer un comentario. En la junta los van a dejar entrar uno por uno durante los comentarios de que se están. Si los miembros están sobrecapacitados, el individual va a tener que regresar al área donde se van a mantener. Agradecemos la paciencia de la comunidad y cómo nos tratamos de trabajar en las metas que nos trae por el COVID-19. Eso es lo que nos están viendo por YouTube, no van a poder comentar, digo.
que están en el Webex, pónganse en silencio hasta que se venga el tiempo de que va a hacer el comentario público y diga su nombre. El condado tiene un intérprete en vivo y una versión de la junta que lo va a hacer en español y lo con los cosas adicionales de YouTube. Voy a introducir a David, nuestro intérprete. En nuestro programa tenemos exactamente las personas en con otro intérprete también. Depende en qué cuarto está, van a tener servicios en ambos lugares. Con ese material que se está distribución de distritos, página www.kings.com. Le voy a dar el artículo cada 10 años. Se tiene que volver a hacer para que todo distrito pueda esté igual en población, distribuir esos tributos. Es importante para que el mismo número de personas del distrito, de las comunidades y grupos se pueden hacer para puntos de alertar miembros. El condado va como su 2021 de redistribución distrito, tener 6 juntas para estar comunicado con el público. El 20 de julio, el 27 de julio, 31 de agosto, 3 de noviembre y 16 de noviembre de 2021. Ahora el condado tiene su sexta junta. La meta de ahora es de que tomar el mapas que se identificaron en la última junta, así como mapas que se sometieron por el público el 22 de noviembre de 2021. La junta va a ser con el potencial de adoptar unos otros distritos con resolución. Note que ahora la junta de ahora ha sido pública en el por el link de www.djt.com y también se promovió por la manera por las redes sociales, Twitter, Facebook y Instagram. Una papeleta se puso por María DNR y por correo electrónico. En adición, el condado haga llamadas a las organizaciones, a las personas para decirles de la junta de ahora. Último, la junta del público se hizo en el 22 de noviembre y el 7 de diciembre de 2021. En conclusión, con esta junta va a ser el condado disponible lo que se grabó para que el público lo pueda decir. Le voy a transicionar al demográfico Ken Shawkins. Gracias. Gracias, Matt. Presidente, supervisores, bien, muy bien en verlos de nuevo. Estamos aquí, estamos cerca, excitados de que estamos en seguimiento a ver qué podemos hacer ahora. Miembros del público y supervisores, quiero decirles esa presentación. Ustedes la han visto unas pocas veces. Quiero volver a decirlo para los miembros del público que no lo han visto y puedan entender qué estamos haciendo. Lo primero es de que reconocer es cómo es que llegamos aquí. Y Mary, hiciste un buen trabajo con esos números, lo representa bastante trabajo. Y está cerca donde se termina el 15 de diciembre y tiene una semana adicional. Solamente que quiere votarlo ahora. Gracias. Las dos cosas, estructuras que el miembro y el esfuerzo que se pueden hacer mapas es federal, como dijo Mac a referencia, se llama la proporción igual de una persona, un voto. Después de cada 10 años de cada censo, se toma en total la población de personas que viven en toda la jurisdicción y se divide por los números de cientos que están, y ese es lo en el que se enfoca. Se quiere poner un variante de 10%
En total no puede tener más de 10% de los bajo al más alto en cada distrito. Igualmente no puede dibujar distritos que se disminuyen el potencial para representación políticamente de una clase preocupada. Y tercera, no puede tener un mapa como si intencionalmente está haciendo otro distrito para tener un distrito racial. Es un poco diferente, pero no puede crear uno y no puede disminuir el potencial. Dos son importantes cuando dibujo un mapa. Al lado derecho, la estructura de California. Estas son en orden de prioridad. El Estado ha dicho que el Max Act tiene que seguir estas prioridades lo más práctico que pueda hacer. No puede hacerlo perfectamente. Lo primero es continuity, que tiene mucha lógica, que tiene que conectar algo que continúa. Lo segundo es de que donde hay más actividad y cuando le dice a la gente vecindades, comunidades, piensan que es físico, pero en general la comunidad tiene que estar definido de muchas maneras. Referencia aquí, económica, social, puede hacerlo económicamente. Muchas maneras de que se puede hacer una comunidad de interés. Tercera, son ciudades y lugares de censos que están designados, lo más que práctico, que no dividir ciudades o lugares de censos, en particular como distritos aquí, porque la población se tiene que concentrar en un lugar en general, pero trata de hacerlo mejor, de no dividir las cosas. Cuarta, identificar líneas donde no se tienen que pasar o pueden ser personas que lo hacen, pueden ser almacenes, montañas, está perfectamente en su derecho considerar esas líneas que no se tienen que pasar y donde pueden ser las líneas y pueden dibujar hasta donde pueda ser más práctico. Y compacto, es una cosa que va a ver cuando lo ve, no puede tener un distrito que se salta de un lugar a otro para llegar a otro, en veces distritos se ven así un poco así porque tienes que hacer las cosas en general y es obvio cómo se ve. También es importante la última parte. No puede favorizar o discriminar por razones políticas o referencias. En su estado se ve así, como le estaba diciendo, la población igual al lado derecho, como en el. La tercera parte, 12.8%, es representado por el 7.3 positivo en distrito 4 y lo negativo 5.11 en distrito número 5. Juntos son fuera del 10% de la línea que no se pasa y tiene que ajustar el mapa. Y como lo he visto en las semanas y meses, no es fácil como se ve, pero esos son los ajustamientos pequeños que tiene que hacer. Igualmente, los números que enseñan con los grupos de necesidad y clases, por lo menos en esta clase, eso es importante que sea como referencia, por esa nota ahí abajo es importante. No diría de solamente lugar a números, está buscando el potencial de disminuir o representar por una clase protegida. Los números son una guía, pero no puede ser en to toda cosa. Ese es todo el mapa, siguiente línea. Esto representa una de las cosas de vecindades y comunidades de interés. Claramente, esta es uno de las ciudades de Hanford, la población central. Estamos hablando de Home Garden y todas las otras, Pomona, mencionar. Y el condado de norte, al norte de al sur de Corcoran. Eso es importante de saber de que son nativos americanos, que son tribus. Y en detalle, pero estas eran las áreas principales que se estaban hablando en el proceso para esos que no nos han estado siguiendo. Matt hizo referencia a la idea esa es de disminuir o adelgazar, pero esto no está tratando de llegar al punto cuando llega muchas ideas en mapas. Dijo que tiene una conversación y hizo más mapas, y eso está bien, pero lo que sí producimos. Esos mapas de enfocar, un 101, como ha habido mucha conversación, y el público, unos 113 veces.
Tuvimos un 113 y lo que pidió el personaje llevar a HomeGuard al distrito, lo siento, y lo va a ver ahorita, más tarde. Vamos a enseñarle los otros mapas que se sometieron. Es la población que balancea y puede ver que está en sus portfolios. Estos son estos. No tenemos mucho comentario. Tengo unos números aquí, pero este es como se ven. Este es 1.15. La cosa rara es de que el distrito 1 se ve que está ahí nomás en medio, pero es población que está balanceado. Siguiente línea. 1.16, como mencionó anteriormente, si lo ve visualmente, mire esos mapas que se voltean, hacen diferentes cosas, pero son la población está balanceada y está compacta. Se puede, otra vez, de la manera que, la manera que trabaja el sistema, es la pintura a la izquierda es un condado total y a la derecha es un balance de población. Lo siento, una población de centro. Siguiente, este es obviamente es mucho más porcentualmente 118. Se ve el distrito grande. Está hacia arriba donde no se ve con nosotros. Siguiente. Y 1.19. Es un diferente, mucho diferente al 118. Como puede ver, 1 y 2. 1 se va hacia abajo. 2 se va a la derecha, pero está balanceado. Y 120. Esos son los que eran los que habían sometido, que eran unos que eran más. Sé que están sus paquetes. Es libertad de hablar en conversación. La última línea es los mapas que se enfocan. Le voy a enseñar el mapa de, le voy a decir el mapa de Corcoran. Tenemos un asunto ahí que se confundió un poco. No realizamos el mapa adecuado de Corcoran. Aquí es donde nos podemos meter en problemas después con problemas de ciudades, nombres. Este es el mapa de Corcoran. Este fue el que fue sometido en Corcoran. Otra vez. Eso está bien. Puede regresar 101. 101 bien. Este es uno de los mapas que se estamos centralizando. Lo ha hecho modo de Valley, la voz de Valley Box. Y la última. Este es el último, el único que se ajusta con HomeGuardian al distrito 4. Quiero decir uno, no sé por qué, pero de nuevo, son una población balanceada, tienen diferentes nombres que están asociados. Sé que Mark quiere ir con el mapa que interesa y para que lo mire. Y creo que la última línea dice tiempo de decisión. Ahora lo difícil pasa. Un poquito de descanso para usted. No, yo disfruto esto. Sí. Pues alguna vez. Más presentación. Ok. Vamos a abrir para los miembros, para las preguntas. Aquí venimos. Tengo una pregunta. ¿Es 113B y 113 está disponible o no? Está disponible. No lo tenemos, pero estamos directando de que lo ajustemos si está disponible. Podemos enseñarlo en el mapa que está con interacción. Creo que es justo, presidente, porque lo que pedimos es ver un ejemplo de 113, cómo se vea con las modificaciones, pero eso nos dio dirección con 113. Presidente, puedo preguntar de que lo ponga, lo haga más práctico que la última 113. Se vino como una sorpresa. Nos comenzamos a enfocar como los miembros después del comentario del público. Es justo al preguntarle a los miembros con los nuevos mapas que se ha venido del viernes para el 1.15 al 1.20, que si hay uno de esos mapas de interés, podemos decirme al público ahorita, por lo menos cuando haya comentario del público, para que puedan oír cómo se favorece ese mapa. Y diciendo eso, no hay nada en particular en estos mapas que me llamó la atención contra lo que teníamos antes en los mapas que estamos enfocando. ¿Algún comentario ahí? ¿Comentarios? No, no, no más comentarios, ¿no? Ok. Con eso, entonces nos movemos a la audiencia.
del público. Vamos a abrir la audiencia del público y de esos que quieran hablar, vamos a tomarlo en orden, de la manera que estaban sentados. Para empezar, tenemos una letra que vamos a leer. Esta letra fue, se realizó por los miembros de supervisores. Una pregunta del 9 de noviembre, el 9 de la mañana, no se leyó previamente en la redistribución de distrito, el 16. Ahora se va a hacer parte de lo que se va a ir de Alicia Ramírez. 9 de noviembre, del martes. Es un comentario. Mi nombre es Alicia Ramírez, vivo en 139 en Ramona, California, constituyente del Distrito 4. Mi representante Greg Peterson no quería clarificar dónde es que está, cómo se está metiendo. No es ningún secreto que está viviendo en Montana, no es representante de mí ni del distrito. Si no se va a representar a mí, mi distrito, diría de quitarse. Tenemos muchos asuntos en este distrito que se tienen que, él iría sinceramente con su persona del Distrito 5. 9 del noviembre a las 9:14 de la mañana. Un seguimiento, por favor, sinceramente, de las personas que represento, ACOE, persona de Trustee del Distrito 5. El primera persona que va a hablar con la altavoz de tarjeta es Elvis Spence. Buenos días, yo me llamo Harley Spence, vivo en Hanford. Yo he estado pensando cuánto cuesta para tener los servicios de la Demografía Nacional de Corporación para este proyecto. Han escogido de retener esta oficina para invertir dinero y desarrollar estos mapas, pero se ve que también van a ignorar estos mapas y escoger un mapa de su propio hacer. Esta es una manera que no está adecuada para los fondos del público. Si van a representar sus áreas, no tuvieran que manipular mapas, órdenes o números para tener las áreas que tienen. ¿Por qué se sienten amenazadas por cada cambio? Como dijo el pastor Fox, dijo, ustedes son sirvientes del público, seleccionados para el bien de la población de su área y para el condado de Kings. Por escoger un mapa fuera del mapa 101, se ve de que no está representando su público justamente. Yo soporto el mapa público 101. Gracias. La siguiente persona que va a hablar es Laura Caso. Buenos días, yo soy Barbara Caso, yo también vivo en Hanford. Yo pregunto si es el distrito de Ferguson, no me acuerdo cuál es el número, pero yo sé, soy yo. Yo continúo a apoyar el mapa 101, miré para esta junta, este mapa, vi los otros mapas y tantos mapas se han sometido a los que vi en mi teléfono cuando tuve la oportunidad. Dejando solamente uno y no suerte de 50%, solamente un distrito más de 50% latino. Como hemos dicho anteriormente, no es un buen plan, lo siento si no me acuerdo qué número es, pero era uno de los ciento y algo que hicieron y dijeron esta mañana. De todo modo, básicamente lo que quería decir, continúo a apoyar el mapa 101. Y logro de que no escojan un mapa que se vea tan como el mapa del distrito. Se ve que no es con buena integración. Siguiente persona que tiene Anthony López. Buenos días, mi nombre es Diego López. Un residente mucho, vivo en el 600 Sonoma Lane. Quiero decir lo mismo, es la tercera o cuarta vez que estoy hablando con los supervisores, apoyando el mapa 101,
urgentemente diciéndoles que consideren el tiempo para cambio. Mucho tiempo ha estado cambiando aquí en el valle, en nuestra ciudad, en la ciudad de County, y tienen que seguir también. Que sea algo bueno, positivo, que hiciera mucho a la comunidad, a la audiencia que está hablando, muy contentos oírlos, a los que están aquí encargados del 101, 100%. Por ciento apoyo con los que todos han hablado, dar comentario y con tener consideración de otros mapas, modificaciones de otros mapas, nuevos mapas que se han sometido y potencial que se han puesto. 101 hasta ahí desde el principio, todos están viendo sus. Es un mapa con buen balance. Ojalá que ustedes, todos los encargados, lo consideren. Gracias. La siguiente persona que habla es Laura Presente. Buenos días, director de la SERP. Mi nombre es Laura Presente y he dado mi información a sus personas con las que trabajan. Yo soy el director de Relaciones de Gobierno para la Fundación de Todos. Estos encargados tienen la. Del artículo de la constitución de ahora para adecuadamente pongan a poder en los cinco distritos y en este proceso del principio final, viendo la interpretación indefinidamente y la información que han dado la gente grande que no han hecho muy mucho en el pasado, es viendo claro que la comunidad no va a tolerar el negocio como normalmente, y eso está bien. La legacía de sección 5, los mapas bajos del mapa de 103, 103 y 113B deberían tener una divisación número. El mapa 101 puede armar esos distritos en una manera con reglas que se piden, como una, y se aumenta a dos distritos VRA. Esa es una distribución de VRAs, eso es todo, pero ¿por qué pelearlo? El hecho es de que el mapa se está favorando por los encargados aquí, es un mapa que se está favorando, es problemático. El mapa ha eliminado todos los mapas anónimos de este principio, ni que ni eran las voces de Valley Voices y la equidad probó de que los mapas podían pedir mapas que piden bastante y piden la constitución que, y les estoy hablando que a ustedes que aprecio de que me vean en el ojo como una persona, por favor. Gracias. De su comentario está, pero por favor no haga eso. La dignidad de la comunidad está aquí, más del 50% son gentes de color y no están representadas en esta junta. Y estar ignorando esos comentarios, la cantidad de información que están dando, vienen aquí a participar, vienen aquí donde esté para que los cuenten en los censos y en su distrito. Yo le agradezco que me ponga atención como lo que estoy diciendo como residente de Kern County. He visto que pasan por el proceso, el dolor y la vergüenza. Tener que pasar por un pleito que es necesario en quien la peor está aquí en su mano para hacer eso necesario. No quiero ver el condado de King que vaya a ver por en Kern County. Desean todos los días de que, porque están en la lista y lo saben. Era la sombra que se puso sobre todo el proceso, todo el año. Kings County no se merece eso. Nadie en cuarto se lo merece. Por favor, haga lo correcto ahora, les se lo estoy pidiendo. Gracias. Siguiente persona es Catherine. Buenos días de nuevo. No sé si puedo seguir. De nuevo, vengo aquí donde usted, a todos, pidiéndoles, rogándoles que control, que verdaderamente consideren qué es lo que han oído de las personas. Yo he estado
En todas las juntas de público, aunque sea por computadora o en persona, no he oído a nadie hablar a ninguna mapa excepto el mapa público 101. Y puedo ver el plan. Yo sé que en mis sentimientos qué es lo que van a hacer y les estoy rogando que no lo hagan. Por favor, sigan la ley. No solo traten de y darle vuelta a papel y hay que agarrar a Homegarden y ponerlo aquí y arreglarlo todo. No. Tenemos un buen mapa, tenemos un mapa que sigue la ley. Contrataron una compañía para que le dieran ideas y votaron todos los mapas, por favor. Por favor. Mapa público 101, le garantizo. Va a haber un pleito, una demanda en el futuro, si van a hacer lo que yo pienso que van a hacer. Gracias. Siguiente persona que va a hablar, Lupe Chávez. Buenos días a los directores. Lupe Chávez, un residente. Lo mismo. Estoy apoyando el mapa 101. Muchos buenos mapas ahí. Sé que el público 101, como mencioné en la última, tan dividido, dijo que es más de la persona y no de la posición. Como personas del servicio, estamos aquí para la gente. A quien servimos, no nuestros. Quería decir que apoyo el mapa 101. Yo sé que no van a tener una decisión fácil. Hagan lo mejor que puedan. Dios vaya con ustedes. Siguiente persona es Barbara Hill. Siento algo inmenso, grande en hablar con usted. Hoy es el día de Pearl Harbor. Ambos padres sirvieron en la Segunda Guerra Mundial. Yo serví en el estado de California por 25 años y me siento que es importante de que usted honore las personas que viven en sus comunidades que está representando. Yo todavía doy servicio como una capacidad de voluntario en nuestra comunidad. Una de las cosas que hago diariamente y soy muy conocida de que registro a votadores es estar involucrado en votar. Es una de las cosas más importantes, responsabilidad como personas americanas. Logro de que honora los personas americanos en su distrito que ha pedido y que ponga distritos que va a poner aquí. Y estoy en favor del mapa 101. Gracias. Gracias. Siguiente persona es Kirby Diosley. Buenos días. Para empezar, quiero darle gracias a todos los residentes del condado de Kings que han participado en todas las juntas, en persona o por computadora, los meses que han pasado dando comentarios. No siento como si los miembros del supervisor han hecho el mejor trabajo para un espacio donde la gente fácilmente puede hacer un comentario. El número más grande que hicimos en la noche fue fabuloso. Ya saben, el martes, mañana es difícil para gente que tiene que atender, para los miembros que tienen que no han hecho el mejor trabajo para que el bulto de las juntas que lo hagan a las 10 de la mañana el martes. So, gracias a todas las gentes que han hecho comentarios que han sido así allá para participar. Los condados del superior les pagan para estar aquí. La comunidad no, pero estamos invirtiendo nuestro tiempo en nuestra comunidad con la esperanza de que seguir para adelante vamos a tener mejor representación para los miembros aquí de la Junta. Y hace unos minutos un galán de NBC dijo tenía una foto que dio unas reglas que estaban indicadas. La mayoría no,
de nosotros cuando vimos una lista con números, pensamos que el número uno es la cosa más importante. Y luego de que en su capacidad como supervisores del condado de King, han hecho su propio investigación o investigar como continuidad el número uno, el asunto número uno para restricción de distritos, que tanto le pagó los supervisores a NBC para hacerlos profesionales y darles entrenamiento, entiendan que esa información no es correcta. Y las personas de King County los van a ser que hagan responsables siguiendo la ley, no solamente los votos de los votos, las reglas y los mapas de Fairfax. Yo apoyo el mapa 101. Tiene mucho soporte, bastante soporte, docenas de personas que vienen a dar aumento al público. Y logro de que hagan lo correcto y escojan el mapa 101. Gracias. Director, esta es la última persona y no tengo nada aquí por la computadora que tenga su mano levantada. ¿Cualquier persona que haya venido tarde o nos haya juntado tarde con nosotros, director? Soy Ron Bates, vivo en Hanford. Le estoy diciendo que vote por mapa 101. Yo quiero hacerlo corto, ya he hablado con usted, como ya saben dónde es que estoy. Estoy aquí para el derroche de los votadores, la acta. Cada vez que hablo con ustedes, esta es su oportunidad para comprobar al mundo de que el condado de Kings County no necesita un voto de derecho para que la gente esté adecuadamente representada. También quiero apoyar al supervisor Valle. Cada junta que vengo, sus preguntas y su información. Tener seguridad de que las personas se estén cuidando. Y le admiro eso. Y le aprecio eso, lo que está haciendo. Y le voy a dejar que continúe haciendo lo que está haciendo. Por favor, vote por el 101. Eso comprueba a todos. El condado de Kings no necesita un derecho de votador. Gracias. Gracias. Con eso vamos a la presidente. Perdón, alguien tiene. Hay una mano que está arriba. Buenos días, ¿me oye? Sí, señor, diga. Sí, tengo mi mano así para arriba. Soy el preciado. Vivo en el 8 Skirring en Avalon. Yo también estoy hablando para dar mi apoyo al mapa público 101. Quería preguntar a los directores del supervisor que pónganse a pensar en el futuro del condado de King para los siguientes 10 años. Yo honestamente no di mucho discusión entre mapas y los supervisores. Yo sé que a veces hacen eso en la casa y con su tarea en la casa. Y ojalá que deseo que ustedes hacen la cosa correcta para el Kings County. Muchas gracias. Gracias. Antes de que cierren, de que se ponen un nombre para otra, que tengan seguridad de que no esté otra persona por internet que quieran hablar. Creo que lo hice dos veces. Sí. En este momento vamos a cerrar la junta, la audiencia de junta. Y como dije temprano, algún director aquí del miembro que quiera ser comentado puede hacerlo. Voy a decir de que estoy viendo, había un mapa que se entró.
era el público 120. Con respecto a juntas, más específicamente los requisitos que se piden, la ley fue el que me llamó la atención con respecto a los números identificando a otro distrito con la cantidad mayor, y con decir eso y dejarlo ahí. ¿Discusión o pero estoy confundido? ¿Discusión? Yo ya estoy listo para votar. Gracias. Persona aquí, gracias por traerlo aquí, gracias al público que han estado aquí, especialmente el viaje largo de Carolyn Avalon y todos de que vienen de Hanford, los agradezco. Y todo eso, no es que no se les agradezca. Persona, director, quiero decirles ser positivo. Sé que la última junta, la gente tiene pasión, las cosas se van hacia allá. Quiero que con las personas que trabajo, soy positivo y soy de mente positiva. Director, viniendo de aquí en el 2008 y cuando me electaron y siendo latino aquí, yo estoy muy orgulloso de eso, estoy muy contento con eso, pero me di cuenta en nuestra primera CSAC en el 2009, de todos los 58 condados del estado de California, como con unos cinco directores del condado de supervisor, son como 200 directores que están sirviendo en el estado de California. En ese momento solo habían 20 latinos como directores. Eso no cambia ahora. El nombre cambia de 20 a 26. Y ustedes saben, porque yo trabajo con ustedes, cuando me di cuenta de eso, era miembro de la familia con esos latinos de Monterey County, del condado de San Bernardino, y hicimos los primeros grupos de latinos. Habían grupos de latinos para miembros de la ciudad del condado en el Senate, en la Assembly. El condado le hacía falta uno. Hicimos uno. Supermatrix y Superpeters han venido y se han involucrado, han estado en otras juntas. Y quiero volver a decir que esos supervisores latinos han dicho y me han dicho a mí que creo que si tiene latinos en su distrito, que tenemos todos, eso lo hace un encargado para los latinos. Le doy gracias, son como ahora las que hacemos la mejor recepción la noche. Pero gracias por eso. Ese es el espíritu de donde estamos viniendo ahora de nuevo. Si vamos con un buen mapa, con dos mayorías de distritos, garantía un latino, una persona de color, no, pero dar la oportunidad a tener un total y lo que va a haber en el condado es que lo están pidiendo todos. Eso es lo que yo estoy logrando. Yo no lo veo como una cosa negativa. Y hicieron las cosas negativas. Esta decisión es demasiado importante para que esos asuntos. Yo sé que en los domingos en la noche, viendo fútbol americano, viendo en la tele grande, y de repente un comercial llega al San Joaquín, el aeropuerto de San Joaquín, y aquí todo en color, y usted dice algo. Usted sabe la línea mejor que yo, que tiene relación a ayudar a limpiar el aire, y trabajando juntos podemos hacer una diferencia. Creo que eso fue lo que usted dijo. Y lo apoyo en eso 100%, aire limpio, y gracias por hacer eso con su tiempo. Yo creo que es el mensaje de los miembros del público, que si trabajamos juntos podemos hacer una diferencia, y el condado de Kings County puede seguir hacia adelante. Y ahora digamos que vamos con un buen mapa, y otra persona de minoría o de color, eso no es una cosa mala, ¿correcto? No. Eso otra idea diferente. Historialmente, el condado de Kings County, la mayoría ha tenido agricultura
Tenemos ciertos representantes aquí, todavía tenemos, ustedes saben más de agricultura más que yo voy a saber. Pero los que trabajan en fincas son los representados que no vienen aquí en los años que nuestros hijos vienen, han estado con tanto y vienen en grupos grandes y lidiamos y cuidamos los asuntos de ellos. Y ustedes han estado ahí cuando han estado en las voces en el agua, en el estado de California, he estado ahí a las pares tuyas. Lo que pido y estar viendo hacia adelante para la oportunidad de seguir ayudando a los lugares más pobres y los lugares más. Los hacemos con la información del Census. Todo lo que vemos es tiempo de que tengamos una oportunidad para lo que está ahí. Llegando cuando llegamos a la ciudad de Kerman City, no lo quise decir como una de decirlo, manera de ser negativo, pero demoró 6 años para dar un voto. Públicamente les agradezco en Kerman, así arriba le agradezco. Pero mi punto, si habían otras gentes que nacieron así como esas gentes nacieron como nací yo, le tenemos un poco más de lástima, pero dependiendo en la fiscalía y la economía, ese es el punto que yo quería hacer, porque no demora tanto. Ustedes saben que agricultura, la ayuda, voy a ir a pelear. Yo y el director hemos ido a Sacramento juntos, en su troca, hemos llegado y peleamos. Peleamos bastante y venimos con muchos cambios en nuestro condado. No quiero representarme como usted es el malo y soy el bueno. No, hemos hecho muy buen trabajo juntos. Lo voy a decir en frente al público. Todo lo que pido, lo único que pido yo es la oportunidad aquí. El director, el mapa 101, el distrito 2, distrito 4, los números de CBAP, 74% del distrito 2, 6% del distrito 4. Sí, eso es algo que queremos. Sí, oí a los miembros de la junta, los comentarios en las últimas juntas. Y no quiero comprometer nada. Hoy, por favor, óiganme. No quiero que se ofendan ni nada, pero quería tomar una conversación con la junta, con los directores. Le hago el personaje. Le quiero dar las gracias. Voy a los directores. Le dije, voy a que mira el mapa 101. Y le pregunté que si podía mover Trevor de nuevo al distrito 1. Quiero verle los números de información. Quiero ver cómo se ve. Para compromisar la conversación de esta mañana o no compromisar la información, números del mapa 101, 74% latinos de CBAP y 2 al 6% CBAP y 4, no cambia para nada. Esos números están ahí. Con solo mover de Stratford al distrito 1 y lo dejé ahí nomás, muy práctico. Este mapa no se puso aquí frente al público porque ahorita no es el momento. La Junta quería tener una conversación de este mapa, que le gustaba este mapa. Este mapa se tenía que disponer en nuestra página, si va a venir de nuevo el martes para el voto, o el espíritu de tener una conversación para tener el mapa 101 y ojalá con la integridad. Y quería decirlo, darlo a la luz, que lo siento que no tengo la oportunidad para hablarlo en comentario, por favor. Sepa de que estos números, por favor, puedes poner el mapa para el público. Quiero que vean lo que te pedí. Y si puedo clarificar, Supervisor Valley dice, se involucró, ¿qué pasa para Sara si se movía a Trafford? Yo facilité darles información y con ese proceso y anticipar de que el asunto se iba a presentar y creemos y hicimos esa modificación en ese mapa, como puede ver en la pantalla. Todo se queda lo mismo, excepto la esquina pequeña que está bajando y mantener Stratford en Distrito 1. Matt, ¿tienes para enseñar los números? Puedes agrandar, pueden ver ahí abajo en rosado. Ese es el único cambio que se hizo en el público 101. Poner Stratford ahí. Los números no cambian. El CBEP es lo mismo. Puede enseñar para el público y para los miembros de la Junta, si ustedes ven, en bajo distrito 2, CBAP 74%, distrito
4,60%. Es exactamente la información de la Voz del Valle y como el mapa 101. Quería enseñar aquí enfrente de la Junta, de los que están presentes, para que vean. Y voy para ver adelante, para ver, tener esta discusión y para a lo mejor hablar de esto. Muchas gracias, director. ¿Cuál es su motivo? ¿Qué es lo que va? ¿Cuál es su motivo? ¿Por qué no solamente incluye Stratford? Tenía que ir con lo que sentía. Ese era el asunto que estaba deteniendo aquí los directores de la Junta. Esa es la única oportunidad que podía tener para pedir eso. Gracias. Señor Price, ¿puede ser una recomendación, moción, alguna moción? Supervisor, gracias, supervisor, por sus comentarios y trabajar con como equipo. Cuando viene a la ciudad de Caroman, yo lo estaba diciendo que no podía hacer lo que estaba haciendo, pero medio estamos hablando, lo hicimos su visión en trabajando como equipo. Yo miro mi distrito que represento y cómo lo he representado y con no entiendo tanto su distrito. Me gusta el mapa 113. Es práctico. 113B también está bien. Yo sé que Home Gardens 13 se va a Distrito 4. Usted hace un buen trabajo. Usted y él lo hace de tal manera, de su manera, ellos necesitan eso. Por eso voy con mapa 113 y hacer una moción para aprobar. Tenemos una moción aquí en la mesa. Y un segundo. 1-13. Y dice 113. Si no hay un segundo, quiero tener una discusión con el 113. Yo estoy bien con el 113B también. Hay un comentario. Temprano no, con el público. Para interés, traigo el mapa para que ver qué es lo que están hablando con los mapas. Lo siento si ofendí a alguien, pero muchos mapas ahí. Esa moción se terminó. Estamos aquí de nuevo desde el principio para alguna discusión. Gracias, director. El 113B. Le quiero dar gracias a los miembros de la Junta para todo lo que están apoyando, que apoyaron al personaje 113B. Todo lo que hicimos es mover a Home Garden al Distrito 4 para ver el aumento en el ciber de latinos. Está al total de 57% el mapa 101 está en 74,6% latino, el ciber de latino en distrito 4. Esta modificación de 113B tiene 73% TVAP y 2 y 57% en 4. Entonces se disminuye por 3%. Ahí. Anotar eso. Llegando de nuevo al mapa público 101, señor director, no voy a poder dormir ahora si no le doy lo mejor que puedo darle con el mapa 101. De nuevo, no siento de que el apoyo estaba ahí para exactamente lo que se quería ver para el 101. Quiero ver dónde estamos, de información al mapa 101 y pedí para Stratford, que se vaya de nuevo al distrito 1 y crea la mayoría del distrito más hacia
arriba el 51%. Nada, nada, nada de eso. Esto es concreto, es un mapa, es un buen mapa, tiene cambios al distrito. Si el club de la Junta de Santa Rochería, el hotel, el casino y todo eso se fuera al distrito 2, si hubieran cambios. Los otros distritos, yo creo de que se ven bien en este mapa y con fe en eso. Pido aquí, director, de acá una moción para un mapa público 101, donde el cambio, y moviendo Stratford de nuevo, y si pueden dar la división de 9%, porque están moviendo 1.000 residentes, destacándolo del distrito 2 en el mapa 101, moviendo Stratford de nuevo al distrito 1, son 1.000 residentes que van de nuevo a ese distrito. Y aparte de eso, creo de que se mantiene integridad el espíritu del mapa 101, significando de que nos da una oportunidad, nos protege, prohíbe poder de político, voto y para la mayoría de los votantes en el condado de King. Si los encargados de la Junta pueden clarificar. Quiero clarificar algo. Si los miembros pueden decir, es 8.5% de división con los cambios que ha pedido. Para el mapa 101, que posee Stratford al distrito nuevo, de nuevo, el distrito 1. Puedo ponerlo ahí por respeto a la moción ahí para que lo puedan ver. Quiero decir de que esta modificación tenemos que comprometer, pero no todo el tiempo podemos hacer, darle información. La energía está bien, la información está bien, pero nos llega este momento aquí ahora. Le agradezco el mapa 101. Deseo de que, deseara de que es algo que agarremos apoyo. No siento que lo estamos agarrando. Esto es lo mejor que yo puedo hacer ahora para enseñar, oyendo al público y tomando su voz y haciendo la moción para que agradezcan que la información está ahí lo mismo por, con el 74% y los. Puede enseñar el dibujo de nuevo, Mar, la información. Sé que tanto él quiere llamar para segunda discusión, es para usted. Se da oportunidad para hablar o decidir. Tengo alguna pregunta para el director. Basando a cómo hicimos el proceso, esto no fue un mapa sometido para consideración. Y para ser justo con todos los que han hecho eso en el tiempo correcto, ¿cuáles son las reglas? Ese es un buen punto. Este no es un mapa que se ha sometido, que se ha puesto al público por un mapa que se va a proponer el supervisor. Vale, está haciendo, recomendando o está preguntando para un cambio al mapa 101. Este no es un mapa separado. Es como la semana pasada pidieron una modificación para el mapa 113. Hicimos 113B. Esto fuera algo que va a dar o se puede dar de ejemplo para que los directores lo puedan considerar. Yo lo veo de la manera que lo veo. Los directores pueden decidir, quieren entretener lo que se está enseñando o lo que se está demostrando. Este mapa no va a ser un mapa de que se va a enseñar independiente del 101 y en orden para que sea adoptado, se tiene que enseñar como un mapa que se está proponiendo, como la página del condado por 3 días. No estamos adoptando este mapa ahora, si este es un camino por el los de la Junta quieren seguir, o sea, quiero ir que sea en otra junta. Esto es aceptable para presentar, hablar, modificar el 101, no como un mapa independiente. Y yo ya revisé con ella.
bastante y muy calculadamente, y le agradezco lo que investigaron para ver, eso no era mi intención como director. Cuando poner un nuevo mapa, mi intención era de trabajar con ellos, con el mapa que se estaba enseñando, con el mapa 101, y ser justo. Ok, hay una emoción aquí en la. Vamos una, dos veces, tres veces. Ok, y vamos a terminar por falta de dos. Con ninguna dirección, voy a decir de que en mi revisar mi mapa 120, creo de que, y agradezco el 113B, lo que me preocupa a mí es representando el distrito Ramona, batalla por identidad. Es unas comunidades con desventaja que no tiene identidad. Con respecto a Home Guardian, está pegado con Hanford y toda esa área. Creo que el mapa 120 aumenta los números al nivel de que era la mayoría de distritos y llega a la meta, llega al punto a donde se ha llegado a la meta en este proceso. So, otra vez voy a referir de nuevo a eso y dejar, enseñarlo, tirarlo ahí para una posibilidad para que los miembros de la Junta consideren con el encargado director, hago una moción. ¿Cuál es la moción? Para promover el mapa 120. Esa es la moción. Era para, es para dotar el 120. ¿Puede enseñarlo en el mapa? ¿Puede dar los números para empezar? So, de nuevo, da dos distritos y llega a la meta de los requisitos de todo lo que hemos hecho aquí. De todos modos, voy a enseñar ahí como una opción. Está para discusión ahorita. Hay una moción en un momento. Y hay otra moción, supervisor. El 120 tiene otro. Sí. Señora directora, ¿tiene el derecho a hacer eso? Sí, pregunté en el principio, antes de que nos fuéramos al comentario público, si alguien tenía una opinión en el nuevo mapa del public, mapa público 120, haciendo uno de los nuevos, que pura apenas pegó al público el viernes, vino a los juntos de aquí del periodo de la Junta y pregunté si alguien tenía un favor. A uno de ellos que nos dijeran en ese momento para que el público tuviera la oportunidad para hablar de eso. Todavía no hemos terminado. Y hay una oportunidad de nuevo antes de que aprobemos el mapa. Y le va a decir va a dejar que el público venga de nuevo a hacer comentarios. Vamos, tenemos otra junta que está asignada. Sí, hay que clarificar ahorita. Ahora los mapas están enfrente de de las juntas. Tenemos en nuestro horario para el día de adopción. Eso no significa que si los miembros necesitan más tiempo analizar, hablar, que no podemos hacer otra junta el siguiente martes. Se detiene y reserva en caso se necesita. Si su moción ahora, hay que clarificar qué es lo que es la moción entonces. ¿Es para votar el mapa 120 o es para enfocarse en el 120 como parte de mapas adicionales para una junta del público? Para mí es aprobar. Yo he oído, y todos los encargados directores han oído, dirección, el testimonio del público, lo entiendo. Estoy tratando de llegar a esa meta para que mi moción está. Para registrarse tienen que agarrar un mapa
para los días festivos. El 15 de diciembre es el último día cuando se puede adoptar el mapa. Todavía tenemos el par de redes para el centro, martes. No hay ninguna prisa ahora. Map, ¿nos puedes poner por lo menos el mapa en la pantalla? ¿Puede ser lo más grande? Quiero comparar este mapa con lo que está corriente. Quiero que ponga las líneas para ver dónde están también. Con permiso. Su tiempo para el comentario público se terminó. ¿Se separa de Home Garden? No. Se queda junto, completo. ¿Hay alguien que quiera reclamar o agarrar el mapa 120? No entiendo cómo es que tenemos otro segundo tan rápido. No hablamos de este mapa para nada. Es difícil tener una conciencia. Si tuviéramos un segundo, tuviéramos una discusión como tenemos formalmente todo lo que hacemos. Su mapa se murió por falta de un segundo. Se hizo otra moción. Se murió por falta de unos segundos. Va a haber una moción en un momento. Está disponible para hablar. No apuren el voto porque quiero ver las líneas también antes de decidir un voto. Señora directora, quiero decirle una cosa desde, como dijo usted, de que llega a la meta del mayor voto de latinos, llega el voto al 52%. De todos los mapas que hemos hablado, es el más bajo porcentaje. Y la oportunidad más baja de todos los mapas. Yo por lo menos hubiera ayudado, basado en los comentarios previos, mapa 113B, era el mapa que no tenía asunto, eso hubiera sido bueno de que hubiera salido para un bote. El mapa público 120, se ve mal, se presenta mal, tenemos todas estas audiencias al público. Este mapa termina, así es como termina, un mapa que se jala, que pedí de que esta junta se comenzara positivamente y con buena intención. Estos son nuevos mapas. Y favor a Dios, no puede hablar ahora para que el público tenga la oportunidad de hablar. Y no dijo, no lo hicieron. No se ve bien. Y entonces ahí donde yo entiendo que el público que está aquí, puedo y siento que están decepcionados y que no hablo, no es yo contra ustedes, es de que alguien tiene que estar aquí para representar eso y no es justo, no se ve honestamente, no se ve una manera de integridad para presentar este mapa aquí al final, después de toda la discusión de que tratando de tener por lo menos 113, debe ser una buena conversación. Y había una moción y ya se murió porque no hubo otra. Estamos tratando de presentar algo de lo que es la ley está aquí en la mesa. No hicimos 130 veces en modificaciones para el mapa 101. 113B no habíamos votado. Y esto era un mapa de focalización. Antes del voto, quiero decirle a las personas con las que trabajo que digan de que voto que no, no tiene que terminar de esta manera. Esa es una
movida del público, buena, respetuosamente le dije de que era una moción para que hablamos del mapa 113B. Gracias, directora. Con eso, ¿alguna otra disposición? Por favor, llame. John Ash, Richard Valley. No. Peter Sainz, sí. Richard Fernández. Moción pasa 3 a 2. Tenemos un mapa que está aprobado para presentar. ¿Cuánto prestas? Le damos gracias a todos y su tiempo invertido. De nuevo, tenemos una audiencia. Yo estoy pensando, tenemos una resolución, adoptar un mapa es la dirección para conectar ese mapa con líneas adecuadas y descripción verbalmente a esta resolución y lo puede traer de nuevo para probarlo finalmente, pues la dirección con la resolución de que ha sometido a los miembros de la Junta para seguir adelante y adoptar el mapa y las descripciones de líneas. La resolución es aprobada. Yo lo dijera esto, señora directora. Por lo menos tengamos el coraje de ir con eso el martes para que el público pueda tener la oportunidad de hablar del mapa 120 contra nosotros, en vez de nosotros urgentemente tomando esa acción de votar ahorita para la resolución. Eso es lo que está diciendo ahorita. Tenemos la oportunidad el siguiente martes, en vez de ahorita. La moción era para adoptar mapa 120, eso pasó. Esa es la acción de los miembros de la Junta. Y tenemos la resolución que se tiene que ser adoptada por los miembros, el documento con la evidencia, la adopción de los directores. Esa resolución está aprobada y adoptada por los miembros con dirección al personaje. Después de unirlo, mapa 120 y una descripción apropiada verbalmente con líneas. Todo lo que tenemos que hacer, que vamos a cumplir con la ley. También tenemos que hacer eso. Voy a tomarlo como decisión de los miembros. Estoy tratando de pensar. Sí, por favor. Miembros de la Junta, Jim Sánchez, consul especial de su acciones legislativas, cuando mal son sus que se está presentando, es básicamente una orden, una resolución. En este caso, una resolución fue incluida en su paquete. Esa resolución tiene la actual adopción, el MAP que tomaron acción y que aprobaron, como la mayoría, puede unirse con esa resolución y se puede decir como adopción en total, o tiene la opción. Refiriéndolo a la siguiente semana para que la resolución venga de nuevo. Esas son sus opciones para clarificar en este momento del condado del county. Alguno de unos ahora para la siguiente semana de discreción. Eso es correcto. Gracias por clarificar eso. No tengo nada de preocuparme. No te preocupes por traerme la otra semana, pero ahí está, ya está aprobado. Démosle tiempo y traerlo de nuevo. Traemos la resolución de nuevo con la cantidad que salió en relación a las líneas. Tengo una pregunta para el procedimiento. Si esa resolución no pasa la siguiente semana, ¿qué pasa? Tenemos la habilidad de tomar otro mapa. Ya hay acción de esta para adoptar este mapa del abogado. ¿Qué es su experiencia? Por favor, Jim, ¿puede decir algo? Miembros de la Junta, de nuevo, esta es una decisión legislativa para la mayoría de los miembros. Si últimamente decide no adoptar una resolución la otra semana, entonces tiene una acción de que toma ahora para adoptar el mapa. No tiene acción para adoptar la resolución de quien aplica. Técnicamente no tiene en ese momento tener acción final del punto de
El punto legal del condado tiene que tener consistencia. Si adoptó el mapa ahora, adoptó la resolución. Si no adopta la resolución, hay una cuestión de punto legal de su decisión. Es correcto. Y yo agrego de que si no hay un mapa que ha adoptado al 15, los directores pierden la jurisdicción de que esté vistado en la corte. Nos movimos tan pronto, no sé ni cuál es mi distrito. Es el triste, eso es muy triste. El asunto muy triste. Ya tiene todo lo que necesitan. Ok. Ahora nos movemos a nuestra siguiente junta y desarrollo de comunidad. Buenos días, directores de la junta. Sperling Construcción Incorporado está pidiendo para la fase 4, vaya 3, 756, el de antibones de acuerdo en el mapa proponido, que se va a vender a indicados que vienen los requisitos y los bonos de previsión y las recomendaciones razonables en el artículo 22 del condado. El condado de Council ha llegado a una asociación de formo y la recomiendan de que tenga una junta para adoptar una resolución aprobando, entregando a un área de Sperling Construcción y tres, aprobar la autenticidad de bono Sperling Construcción. ¿Alguna pregunta? Pregunta de los miembros. Moción. Audiencia del público. No, ninguna pregunta. Aquí te vamos a abrir para los comentarios del público. Tenemos a alguien que desea hablar. No he recibido nada, comentario en escrito, ni nadie se levantó su mano. ¿Sí? ¿Alguien para un comentario público? No. Vamos a cerrar la audiencia al público. Vamos de nuevo para el director. Tenemos una moción, un segundo. Por favor, llame. Joe Knapps, Richard Valley, Doug Rubón, Greg Peterson, Richard Fernando. Tenemos cinco en favor. Moción se descarga. En este momento vamos a cerrar esa junta de la audiencia. Vamos a seguir al siguiente. Segundo es para Sparring. Están pidiendo del bonos para el pase 6 y 7, 657. Bono densidad toma su mapa apropiado para individuos que califican y tienen requisitos para el bono de densidad con la fundación que en el artículo 22, el que los encargados han llegado a la solución y han enseñado la forma de que tengan una junta al público y adopten la resolución entrar a los bonos de residencia con casas y con bonos de densidad. Preguntas para algunos de la junta. Lo vamos a llevar a la mesa del público. ¿Quiere dar comentario en este asunto? No hay ninguno. Vamos a cerrar. Quiero un segundo, señora directora. John Epps. Sí. Doug Verbo. Greg Peterson. Aye. Tenemos cinco en favor. Moción se lleva. Una sesión abierta para cerrar. Vamos a llegar al artículo 8. Sesión cerrada. Tenemos tres asuntos. Vamos al reporte de CEO. Déjeme marcar. Tenemos close. Negociador de contratos 574.6. Y eso es con la Fiscalía de Asociación, personaje del Comportamiento 497, comisionador, y finalmente personaje
el director de finanzas, y con eso, digamos, del director de correspondencia. Gracias, director. La agenda del Centro Valle de la calidad de agua, que va a ser para el 9 de diciembre, el jueves, a las 9 de la mañana. Y también recibimos la transacción de actividad reporte. Para las juntas que vienen, tenemos para colectar chancletas, disculpe, son calcetas para donde se puede dejar el Job Support Service, y el 15 de diciembre es el último día. Kicks para casa, los bomberos de King County están colectando zapatos para niños para casa. Donde se pueden dejar es en el J.K. Packet, en Save Mart, y Center Hermosa, el distrito de Hanford. El día último es el diciembre 15. La Asociación de Bomberos se puede con los de las Hermanas del Marines para sus, donde se pueden reunir juguetes o regalos, se pueden dar en hermano, y el 15 de diciembre es el último día. Para las agendas que vienen, tres artículos: el bill de assembly del hogar y amender, y para con el DWR también tenemos Kettleman, fondo de para transferir para cosas de computadora. Tenemos un avance. El condado tiene distrito número 7, conflicto de interés, y cita para agua. El Departamento de Finanzas tiene delegación y gestión del director, el director de el de bomberos, y donación de equipo. Hay dos cosas de COVID-19 y para limpiar desperdicios. Lo siento, aquí recursos humanos de la presentación, oportunidad para entrenamiento de trabajo público, tienen un aumento de capítulo para proyectos. El departamento del alguacil tiene de acuerdo con recreaciones y parques y resoluciones, y eso termina ese reporte. Con eso, alguno más con los miembros aquí de la Junta. Nada. Session.